soy yo. Sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien, me hace tanto bien. Ayer, hace apenas unas cuantas horas, ya tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti. Soy yo, quiero ser tu amante, desde ahora, en tu vida errante, ser tu sombra, aunque el día se oponga a nuestro amor. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo de siempre, Gonzalo, la voz versátil. Sean bienvenidos a un programa más de Espacio Bohemio, nuestro programa número 5 de la temporada número 4. Después de una muy larga, larga espera, aquí estamos. Hoy los invito a que se pongan cómodos porque vamos a pasar una excelente tarde llena de música, magia y sabor con un gran amigo, un compañero en la música, un maestro, el señor Raúl Ábalos y su Escándalo Show, que hoy se hace presente. Claro que sí, buenas amigos. Tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a todos los grandes invitados que están aquí con nosotros. Sí, me gustaría que empezaran con un tema o platicamos un poquito. No, claro que sí, a lo que ustedes nos digan. Nosotros estamos a lo que ustedes nos digan. ¿Algún tema que tengan preparado? Si no, bueno, de paso. Claro que sí, ese tema que vamos a interpretar es en la voz, en la bella voz de nuestra gran amiga Dani Irineo, con mucho cariño y respeto para todos los enamorados, corazones enamorados que nos están viendo, ¿verdad? Tras esta transmisión en vivo también, por supuesto, muy contentos, llenos de mucho cariño y orgullo por estar pisando estas tierras oaxaqueñas, ¿verdad? Loma Bonita, Oaxaca, muy contentos, amigos de Raúl Ábalos y su Escándalo. Ese tema para ustedes, bienvenidos. Pasarán más de mil años, muchos de más.
de mil años, muchos de más, yo no sé si tenga amor en la eternidad, pero allá dale como aquí, en la boca llevará. El aplauso fuerte, fuerte allá en casita y aquí en cabina. Gracias. La calidad no se discute, ¿verdad? Y sí, tiene razón, Chile. Es una hermosa voz la amiga Dani. Gracias, gracias. Bien, amigos, pues al público le interesa saber cómo se llaman. Yo ya conozco a mi amigo Raúl Ábalos. ¿Shelly? Claro que sí. Una servidora, Shelly Ábalos, para servirle a usted, a Dios y a todo nuestro hermoso público. Y a la cantante, creo que la conozco. Así es, amigos. Pues mi nombre es Dani Irineo. Bien, bien, bien. Nos sentimos muy agradecidos, la verdad, que estén aquí con nosotros en Espacio Bohemio. Después de varios intentos, estuvimos tratando de que viniera el amigo Raúl. Y por X o Y no se podía, ¿verdad? Y por ciertas situaciones también que pasaron con nosotros, no podíamos darle continuidad a nuestro proyecto. Pero pues no hay plazo que no se cumpla. Aquí estamos y... porque el público lo pidió, porque nosotros también queríamos estar en contacto con todos ustedes. Miren, qué hermosa tarde para llevarles música, música. Raúl, ¿cómo surge el nombre de Escándalo, Escándalo Show? Pues, ¿qué te diré? Ya hace algunos ayeres anduve con un grupo del Istmo de Tehuantepec, para más seguro es Matías Romero. Anduve con un grupo que se llamó Escándalo Show. Y pues de ahí nos separamos del grupo y ya pues decidí ponerle a mi grupo Raúl Ábalos y su Escándalo. Nombre, hasta ahorita. Qué maravilla. ¿Qué tiempo tienes con el concepto? Pues ya arriba de 20 años. No. Sí. Maravilla, Y ahí vamos, vamos bajo las circunstancias, ya ves cómo ha estado. Sí, eso de la pandemia nos ha limitado a todos, ¿verdad? Pero pues no es pretexto. Hoy en día hay estas plataformas para llevar la música a nuestros conocidos, a nuestros contactos, a todas las personas que quieren saber de nosotros, ¿verdad? Por ahí invitamos al público que nos ayuden a compartir. Díganle al amigo, al compadre, a la comadre que ya estamos en vivo y estamos activos nuevamente. Y por ahí déjenos sus mensajitos. ¿Qué les parece nuestro amigo Raúl y su Escándalo Show? Rápidamente algún tema más, porque la gente no me perdona luego que hablo mucho. Claro que sí, vamos a ver ese tema con mucho cariño para todos ustedes, esperando que sea su total y completo agrado. Sus amigos de Raúl Ábalos y su Escándalo. Muy contentos para ustedes. Thank you.
digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda. Mi corazón, tu corazón, yo siempre te daré, yo siempre te daré. Qué bárbaro, el aplauso fuerte, fuerte. Amigos, quiero saber cómo se le están pasando. Háganos saberlo a través de un mensajito por aquí. Por aquí tenemos nuestros primeros saludos. Saludos al ingeniero Rosendo Valdés Juárez, que siempre nos está viendo. Hoy faltó, ¿verdad, More? Faltó aquí. No está... Ok. Saludos de Gabriela Matías. Saludos, amiga. Un fuerte abrazo. Marlene Aranda, saludos. Hermosa paisana Shelly, dice. Ábalos de Sánchez, gracias por editarnos por tu hermosa voz. Ok, ok. Bueno, vamos a continuar con el martirio de las preguntas. Usted diga. Okay. Yo quiero enviar un saludo muy especial. Ah, claro, claro. A toda la gente de Loma, de verdad. Muchas gracias porque el día de hoy nos recibieron con los brazos abiertos. Tengo grandes amistades aquí, buenos amigos, buenos compañeros. Y me complace enviarles un saludo muy especial para ellos, para Marlene también, que nos acaba de enviar un saludo muy, muy especial, originaria también de Otetitlán, Veracruz. Gracias de verdad mil a ustedes por abrirnos las puertas a este gran espacio. Gracias por todo su apoyo a sus amigos de Raúl Ábalos y su escándalo. Claro que sí, bueno, ahí está el agradecimiento, el saludo para todas las personas que se hicieron presentes. Bien, antes que nada, queremos saber las redes sociales de nuestros amigos para saber a dónde podemos contactarlos, ¿verdad? Claro que sí, pues mira, nos encuentran en Facebook, está la página de Raúl Ábalos y su escándalo. También nos encuentran en Instagram como Raúl Ábalos Ruiz. Nos encuentran también en Twitter como Raúl Ábalos -123. Perfecto. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Dani Irineo, así en Facebook, en Instagram, y por ahí, pues para cualquier contratación, ¿puedo dar número? Claro, claro que sí. Al 287-144-9348, el maestro. Y 287-145-0455. También al 287-117-6844. Es que es nuevo, apenas me lo ando aprendiendo. Como yo casi no me hablo, dice, no me sé el número. Casi no me hablo. Bien, pues ahí quedaron las redes sociales y los números telefónicos donde pueden ponerse en contacto con nuestros amigos. Bueno, bueno, continuamos. Raúl, la inquietud que tengo yo de siempre, la admiración para tu persona, para tu talento, hermano. Y gracias, hermano. La música siempre pregono, ¿no?, que tiene mucho que ver con la genética. En mi caso, pues, mi papá, mi abuelo, mis tíos, todos tocaban, mi hijo hoy en día, ¿no? ¿Tu familia es músico? Mi padre tocaba el contrabajo y violín. Mira. Y de ahí, pues, fue naciendo poco a poco. Me arranqué con el violín de él. Ya en reliquia estaba el violín de mi papá. Y así, ahí me fui iniciando. Ya luego con una marimbita y así me fui. Hasta que agarré el teclado. Ajá. Ya tenía como unos 10, 12 años. Nombre. Ahora entiendo todo, ¿no? Sí, porque igual a mí la inquietud fue desde pequeño, pero mi papá no quería. O sea, nosotros tuvimos que agarrar la guitarra, la música ya de los 17, 18 años para adelante. ¿Y qué otros instrumentos tocas? Pues toco marimba, toco un poco el violín, la guitarra y pues los teclados, un poco las percusiones. No ocupas más, ¿verdad? No ocupas más, ¿verdad? Bien, bien, bien. ¿Nos quieres sacar igual a nosotros? No. También tienes el concepto de marimba, ¿verdad? ¿Tienes una marimba por ahí? Así es, tenemos una marimbita ahí en Otatitlán. Igual al mismo número es la... Al mismo número. Ahí está, amigos. La verdad no se va a arrepentir. Bueno, ya como le dije antes, la calidad no se discute. Se hace presente en cada tema. Yo la escuché hace un tiempo allá con los amigos de Son Azueta. Así es. Y luego tuvimos el privilegio de tener aquí a Raúl con Cristian. Y ahí fue donde ahora sí, me complació al máximo, ¿no? Ya me desengañé de cerquita. Bueno, ¿qué les parece? Otro tema. Aquí pueden cantar, se llama Espacio Bohemio, pero pueden cantar el tema que ustedes quieren. Si vamos a tocar cumbia, algo bailable. Entonces, vamos perfecto. A por ahí para que bailen en casita, amigos. Y aquí también en cabina se vale bailar, ¿eh? Y aplaudir también se vale cantar. Trajimos porra. Vamos a
vamos a subir este temita para todos ustedes, para todos los amigos que nos están sintonizando, por supuesto. Somos amigos de Raúl Ábalos y su escándalo, dice. De ti es porque he comprendido que eres la nube gris que nubla mi camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que eres la nube gris que nubla mi camino. Me voy para dejar que cambie. Que seas muy feliz, aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos. Me voy con el pesar de no ser comprendida. Si me alejo de ti, es porque he comprendido que eres la nube gris que nubla mi camino. Me voy para dejar. Para los gachos, sí señor. ¡Sabrosito! No mortifican, es
es la frase que me dieron la reta señorita. Gracias, con gusto no pican, y si pican no mortifican. Es la culpa que me dieron mis padres en aquellos tiempos. Porque el viejo si va a la calle me trae manzana, me trae guachaba. Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida. Pero el otro es a lo contrario, si va de fiesta nunca me lleva. Esa luna de miel que estamos pasando, como ese chacho apenas llega, es levantando la cortina. Ay, es levantando la cortina. Suavito, suavito, y llegó el sabor. Raulito Ábalos. El aplauso muy fuerte, amigos, allá en casita y aquí en cabina. Se nota, se siente el sabor, sabor de cumbia. Sabor Loma Bonita lo recibió así, ¿verdad? O ya traían ese ritmo. Ok, siguen los saludos por aquí. Alondra Ábalos Aguilar, saludos, saludos a todos, en especial a mi Dani Irineo, dice. Ay, gracias, saluditos a Alo de Loma Bonita. De aquí justamente, saluditos para ella. Saludos, compadrito Federico López Cruz, otro también un gran amigo y cantante que estuvo aquí con nosotros. Saludos, amigo. Apenas sintonizamos Espacio Bohemio. Éxito. Spencer Ramírez, un primazo. Saludos, primo hermano. Trovador Bohemio Gonzalo. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Bien, bien. Por ahí, Raúl, creo que andas promocionando algún tema. ¿O qué me decían? Que creo que viene un amigo tuyo a... Así es, a una pequeña entrevista, un gran amigo mío de Palo Gacho. Él se llama Matías Márquez. Ah, claro, que se haga presente entonces. A ver, amigo, un fuerte abrazo también para... Ok, amigos, a ver, ¿cómo se llama? ¿Matías Márquez? A ver, díganos, amigo, que... Me dice, comenta que es el autor de un tema que está promocionando nuestro amigo. Sí, escribimos un tema los años pasados, y le gustó mucho a mi amigo Raulito, que es un gran tecladista. Y lo grabó y lo anda ahorita, lo anda promoviendo. Y de antemano a varios grupos le ha gustado. Ahorita Velero de Sayula de Alemán. Ah, muy bueno. También ya lo grabó y ahí andan promoviendo el tema. Y pues son cosas que uno viviendo en ciertas etapas de la vida y pues porque Dios permite, lo uno plasmando, escribiendo. Y personas como Raúlito tienen el hábito de hacerlo una canción. Sí, ¿verdad? Así es. Qué bueno. ¿El tema se llama? El tema se llama Linda Ismeña. Linda Ismeña. Sí. Ok. ¿La irán a cantar? Ah, qué bueno. Ah, ¿cuántos temas más tiene de su autoría? En mi autoría tengo más de 100 temas escritos. ¿Cómo? Registrados en la Asociación de Actores y Compositores, nada más tengo 30. Y ahí van andando poco a poco, pero sí, y pues seguimos escribiendo, aparte todavía seguimos escribiendo, pero esas son las que tenemos ya plasmadas, plasmadas en el archivo, pero pues como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Pues muchas felicidades de antemano, auguro gran éxito y con el amigo Raúl yo creo que se le va a dar mayor auge a sus temas, ¿no? Gracias por... ¿Algo más que quiera agregar, amigo, para dar paso a la música, que es lo que nos...? Pues yo le doy las gracias a todos los que nos están viendo en casita, porque por el apoyo que me han brindado y a las personas que han escuchado esta canción a través de diferentes radiodifusoras que ya andan por ahí sonando, y la han seguido pidiendo, y pues yo desde aquí les hago hincapié que la sigan pidiendo, que yo estoy muy agradecido con ellos, y pues les doy las gracias porque a través de una canción me dejan entrar a sus hogares. Así es, no, pues ahora sí que eso es mutuo, ¿verdad?
También el público agradece que haya personas como ustedes que pueden escribir eso. Nosotros, al menos en mi caso, yo me dedico a cantar y me dicen, oye, ¿y tus canciones cuáles son? No se me da. O sea, yo sirvo para eso, ¿no? Hay gente que escribe, no canta. Hay personas que son más completas, que hacen las dos labores, ¿no? Pero ya ese es otro rollo. Muchas gracias, amigo. Dios me lo bendiga y éxito total. Pausa. Ok, amigos, pues nos vamos a una pequeña pausa, damos paso a nuestros patrocinadores y continuamos. No le cambie, la pausa será breve. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendido por un gran equipo de analistas clínicos y profesionales de laboratorio, en calle Veracruz número 17, a unos pasos del parque, en el centro de Loma Bonita. Te atendemos todos los días desde las 7 de la mañana. Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendiéndote con calidad y calidez. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Tlayudas del Centro. Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. Robar señal de cable tiene consecuencias. Ok, amigos, estamos de regreso en esa interesante charla con nuestro amigo Raúl Ábalos y su Escándalos Show. Esperamos que se la estén pasando de maravilla, esa es la idea. Por ahí hace rato tuvimos la entrevista con un gran amigo, un compositor de aquí, de Benemérito Juárez, Palaguacho, creo, ¿verdad? Matías Márquez. Nos hace el conocimiento que él tiene varios temas por ahí, en especial hay uno que se llama... Linda Ismeña. ¿Y qué tal, Raúl, si nos regalan ese tema para que el público conozca? Me gustaría, claro que sí, con eso vamos a empezar ahorita. Venga de ahí. El aplauso fuerte en casita, por favor. ¡Este es tuyo, Matías! ¡Hasta para los gachos, sí, señor! ¡Qué bonito se ve el cielo con su constelación de estrellas! Qué bonito se ve octubre con su hermosa luna llena. Y así nos veremos los dos cuando vayamos de la mano. Y todo aquel que nos mire se quedará admirado. Eres una linda Ismeña, por donde decilas amor, para mí eres toda mi vida, eres toda mi ilusión. Muchos quieren conocerte, para ellos estás vedado. Yo sin quererte te encontré en el
conocerte, pero ellos están vedados. Yo sin quererte te encontré en el lugar menos esperado. ¡Ándale! ¡Oye! ¡Qué rico, qué rico! Linda y sueña, siempre te amaré. Por tus virtudes yo te cantaré. Linda y sueña, siempre te amaré. Por tus virtudes yo te cantaré. Mi linda y sueña, ten por seguro que te amaré toda la vida, mi amor. Linda y sueña, siempre te amaré. Por tus virtudes yo te cantaré. Linda y sueña, siempre te amaré. Por tus virtudes yo te cantaré. Ahora te tengo, mira, mi nena linda. Y yo te quiero, mamacita. Linda y sueña. Linda y sueña, siempre te amaré. Con tus virtudes yo te cantaré. Linda y sueña, siempre te amaré. Con tus virtudes yo te cantaré. ¡Ándale! Y en el día de hoy, maestro Raulito Ábalos. Oaxaqueño, por supuesto, el señor Matías Márquez. Gracias. Tenía que ser oaxaqueño. Muchas felicidades, Matías. La verdad que ese es un excelente tema y la interpretación maravillosa de nuestros amigos de Escándalo Show. Por aquí se hace presente otra vez los saludos de Samuel Ortiz. Saludos a Mauri. Saludos, Gonzalo, a todos. Saludos. Saludos de Cristian Brazán. Bravo, bravo santo. Saludos a todos. Apenas sintonizando. Excelente programa. Nos vemos pronto, Raúl. Ok, Spencer. Claro que sí, primo, ratito nos cantamos una, ¿cómo no? Shelly Ábalos, en un momento nos iniciamos. ¿Seguro? A ver, amigos, queremos invitar a los fans de aquí, de la amiga Dani, que se hagan presentes porque dice que se siente un poquito fuera del lugar. Me siento como no es mi staff. Pero tú, realízate como si tú fueras el programa. A ver, invítalos a que participen, que nos manden saluditos. Vamos a invitar a todas las personas que están conectadas, que nos ayuden a compartir esta bonita transmisión, amigos. Y bueno, por ahí vamos a pedirles si nos regalan un like a la página de Una Noche Con también, por ahí estamos participando. Si nos apoyan. Transmitimos los martes a partir de las 8 p.m., todos los martes a las 8 en punto empezamos a transmitir. Ahorita, en ese momento, vamos a disfrutar también de esta transmisión que estamos aquí en Espacio Bohemios. Estamos con el maestro, más bien, ya que somos parte también de este equipo, el maestro Raúl Ábalos y su escándalo, así que nos ayuden a compartir y disfrutar la música que les estamos interpretando. ¿Es Raúl, escándalo y show? Somos, exacto. Él es Raúl y Dani es el escándalo. El escándalo. Después de la media tanda ya somos un poco más escandalosa. Qué bueno, qué bueno. Especialmente para todas las familias que nos ven de Otatitlán, Veracruz, Gavino Barreda, Novara, Veracruz, Playa de Vaca, Nopaltepec, Cosamaloapan, Tres Valles, Tuxtepec, Loma Bonita,
y todos los lugares circunvecinos, por supuesto, que nos ven en este momento que se está haciendo la transmisión en vivo. Y luego, paréceme que en unos días va a salir el programa también, para que todos ustedes disfruten y deleiten, por supuesto, la música del maestro Raúl Ábalos y su escándalo. Con mucho cariño para todos ustedes, este tema dice... tema del ayer, hermoso tema en la famosa interpretación de nuestro amigo Raúl y su escándalo show. ¿Escándalo? Sí, escándalo. Ok, amigos, les recuerdo que este programa de Espacio Bohemio se transmite a través de TV Cable, Canal 21, en Villazueta y Loma Bonita. Agradecemos también el patrocinio de nuestro amigo el doctor Vargas, Laboratorios Rotec también. Y eso fue para también los que nos preguntan por qué el día lunes, ¿verdad? Porque transmitíamos normalmente los jueves o transmitimos los jueves. Quisimos aprovechar que andaba el amigo Raúl por estos lugares, lunes de oferta, y no podíamos perder esa oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias nuevamente. Gracias.
Por ahí, el ingeniero Rosendo ya también está aquí presente, ¿verdad? Ingeniero, si gusta cantar algún tema. Ok, Raúl, ¿qué otro tema, hermano, para irnos rápido, rápido, rápido? Aprovechando que están ustedes por aquí, no podemos dejar pasar esa oportunidad. Claro que sí, pues vamos a recordar algunos de los temas de la señora Sonia López. Vamos a tratar de cantar ese tema, ¿verdad? Para todos ustedes, con mucho cariño, por supuesto, también para la gente de Texas, Veracruz, que nos está viendo en estos momentos. Santa Cruz, también un saludo muy especial para todos ustedes, con mucho cariño y respeto, señores. Vámonos con este tema, para ti. Es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Y mi casita está hecho contigo, contigo, no más contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos lleno de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño será realidad. Ay, tú serás mi adoración y yo seré tu porvenir. Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Oye, oye, vaya, vaya. Y mi sueño será realidad. Ay, tú serás mi adoración y yo seré tu porvenir. Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. Oye, pero qué sabroso. Raulito Ábalos y su escándalo. A vivir. Oye, Márquez, ¿cómo lo gozas? Orgullosamente de la tierra del Cristo Negro, eres el maestro Raulito Ábalos. Pura elegancia, pura elegancia. Besaré y mi sueño será realidad. Ay, tú serás mi adoración. Ay, yo seré tu porvenir. Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti. Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr, que mi capricho tengo que lograr, que mi capricho tengo que lograr. ¡Sabroso! Gracias. Excelente.
excelente interpretación de la Sonora Santanera con Shelly Ábalos. Shelly Ábalos, claro. Y el maestro Raúl y su escándalo. Ya sin show, ¿eh? Ok, amigos. Bien, Raúl, a ver. Queremos saber qué temas, qué proyecto tienes. Antes la pregunta era de si tenías algún disco, algún material de ustedes. No, apenas estamos promocionando el primer tema. Ah, bien. Sería el... El del de señor maestro. Matías Várquez de Palo Gacho. Ah, perfecto. Bueno, pues aquí fue la primicia, me imagino. Así es. Vamos a ver, en un mes parece que vamos a grabar. Vamos a grabar y queremos estrenarlo aquí con ustedes. Ah, nos daría mucho gusto. Mira, hermano, de ese privilegio gozamos. Y ya ya que Dani ya esté más ambientada para que invite a sus fans, que tiene como 1,500 por ahí. Así es, ya vamos a seguir pidiendo que compartan la transmisión. Vamos a compartir los teléfonos y redes sociales para cualquier contratación de Raúl y su escándalo. Claro que sí. Recuerda que nos encuentran en Facebook en la página Raúl Ábalos y su escándalo, una servidora, Shelly Ábalos. También encuentran a la compañera Dani como Dani Irineo en Facebook. Para cualquier contratación, a los teléfonos 287-145-0455 y al 287-117-6844. Y también tenemos los teléfonos de 287-144-9348 para cualquier evento. Amenizamos bautizos, bodas, divorcios. Ah, no, ¿verdad? Divorcios. Entierros, de todo, ¿eh? Nosotros nos dedicamos a todo. Ustedes sigan running y nosotros vamos a brincar. Lo importante es que todos ustedes se diviertan y pues pasen una tarde excelente con sus amigos de Raúl Ábalos y su escándalo. ¿Divorcios no, También. También. Sí, traemos unas cuantas ahí. Al 2x1, hay alegría por ahí. Corte de ombligo, ni enterrado. Ok, ¿algún tema que tengan preparado? Claro que sí. Algo de Gloria Estefan. Vamos a tocar ese en la voz de Dani. Con los años que me quedan, ¿será? Para todos ustedes, así es. El aplauso, amigos, el aplauso. En mí, que como yo te amé, más
años que me quedan. Qué bárbaro, y eso que está nerviosa nuestra amiga Dani, ¿eh? Esa canción me puso de nervios, hasta sudé. Es que dijo que quería un fuerte. Quería un fuerte. Pero no nos dijo de qué fuerte. Ok, amigos, les recordamos que ese programa, si hoy no le fue posible verlo en vivo, a partir de mañana se está transmitiendo a través del Canal 21, en TV Cable, canal local de Loma Bonita y Villasueta, ¿verdad? Durante toda una semana, ahí va a tener la oportunidad de estarlo viendo. Claro que sí. ¿A dónde han tocado ahorita, Raúl? ¿O cuál es el programa? ¿Cuál es tu agenda? Pues ahorita de tocaditas que hemos tenido pasadas, estuvimos en la ciudad de Tuxtepec. En Otatitlán también, ya fue, la última fue en Otatitlán. En Novara, Veracruz. Y ahorita las próximas estaremos, primero Dios, estaremos en Tuxtepec otra vez. Vamos a Temazcal, Los Naranjos. Y no traje mi agenda. Papaloapan. Papaloapan. No, qué bueno. Qué bueno que estén en activos, ¿no? Porque pues lo que hemos platicado, algo tan trillado, ¿verdad? De que esto de la pandemia nos tiene a medio. Va lenta la cosa. Pero separaditas, pero Dios gracias no, a Dios. No nos abandona, ahí estamos. Y máxime cuando hay calidad. Eso ayuda mucho. Claro que sí, de verdad que nosotros estamos muy agradecidos con Dios, más que nada porque a pesar de, como dice, ¿no?, de las circunstancias que estamos viviendo, estamos trabajando poco a poco y pues gracias a Dios que no nos deja de la mano, estamos tratando de salir adelante, tanto con nuestros compañeros, con nuestros amigos, nuestras familias. Y pues ahí la llevamos poco a poco, es por eso que tratamos siempre de difundir lo que es las redes sociales, los números de teléfono y que nunca quede atrás porque también traemos tarjetitas para cualquier contratación. Nosotros estamos para servirles, somos un grupo totalmente versátil y estamos y nos adaptamos a lo que sea, todo es al alcance de sus bolsillos. Así exactamente, recuerde que nos encontramos en Facebook en la página de Raúl Ábalos y su escándalo. Nos encontramos con el nombre de una servidora, Shelly Ábalos y Dani Irineo, a los teléfonos 287-145-0455, 287-117-6844 y 287-144-9348. Chequen toda la transmisión, porque si no la están viendo ahorita la van a poder ver más adelante. Y por ahí comparan si esta mujer está dando bien los números. Sí, la caída me ayudó mucho, me enfoqué más. Aquí estamos, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta, disfrutando de lo que amamos. Amamos tanto pasar tiempo con nuestras familias, tanto con nuestros amigos y en nuestro tiempo que es la música. Muchísimas gracias. Vamos a ver este temita. Queremos que allá en sus casitas bailen, porque no, y los que están aquí en el estudio también lo pueden hacer. Y vamos a hacer bailar aquí al amigo también. Ah, ¿verdad? A Gonzalo, claro. Así es. Es el único que no puedo complacer bailar. Usted no se preocupe, puede bailar los ojos. Nací con dos piernas izquierdas. No se preocupe que Dani baila por usted. Vamos a ver este tema con mucho cariño para todos ustedes. Algo sabrosito, algo rico. Dice así, venga. Dale, Dani, tú puedes, Dani. Sabrosito, sabrosito, sabrosito. Es el ritmo que se goza, chacuncha, viene de la arenosa, chacuncha. El ritmo que se goza, chacuncha, viene de la arenosa, chacuncha. Cucha, cucha, chacuncha, cucha, cucha, chacuncha, cucha, cucha, chacuncha, cucha, cucha, chacuncha. Es el ritmo que se baila, chacuncha. El ritmo que se goza, chacuncha. Es el ritmo que se baila, chacuncha. El ritmo que se goza. Ese ritmo que se goza, chacuncha, viene de la arenosa, chacuncha.
es el ritmo que se goza. Viene de la arenosa. Chacucha, 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 chacucha. Es el ritmo que se baila. Chacucha, el ritmo que se goza. Chacucha, allá es el ritmo que se baila. El ritmo que se goza. Oye, pero qué rico. Sabroso, sabroso, mambo, venga. Y Dani lo baila así, venga, Dani. De peluche. ¿Qué les parece el ritmo de Escándalo? ¿Qué les parece el escándalo de Álvaro? El escándalo de Shelly, el escándalo de Dani. Me parece muy rápido. Les dije que se lo iban a pasar bien, ¿verdad? Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendido por un gran equipo de analistas clínicos y profesionales de laboratorio, en calle Veracruz número 17, a unos pasos del parque, en el centro de Loma Bonita. Te atendemos todos los días desde las 7 de la mañana. Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendiéndote con calidad y calidez. Tlayudas del Centro, tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad, abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Robar señal de cable tiene consecuencias. Ok, amigos, recuerde que Espacio Bohemio es un proyecto que se creó para llevarle alegría hasta la comodidad de su casa. Y máxima en esos tiempos tan difíciles en que casi no se puede salir, bueno, pues los invitamos a que se queden. Si no salen a trabajar, a lo que sea necesario, quédense por favor en casa y disfruten un programa como es Espacio Bohemio. Invitamos a los amigos que se dedican a cantar por ahí, que tienen alguna inquietud por cantar, por bailar, por tocar cualquier instrumento. Las puertas de Espacio Bohemio están abiertas. Pónganse en contacto con nuestro amigo y productor Amaury, sino con la página, con un servidor también, y nos dará mucho gusto tenerlos aquí también.
Aquí, como los amigos de Escándalo, que veo que están viviendo ahora sí al máximo la adrenalina, así, ¿verdad? Eso es todo. No nos limites, Amaury, por favor. Presiona, no me presione. A mí usted no me va a andar presionando, ¿eh? Si no, para la próxima ya no venimos. No, no es cierto. Estamos de verdad muy agradecidos con ustedes. Gracias por el espacio. Gracias, Espacio Bohemio, ¿verdad? Espacio Así Bohemio. Es. Gracias, de verdad. Mil gracias, amigos de Raúl y su Escándalo. Estamos mil agradecidos por la invitación, por la confianza, más que nada. Gracias, de verdad, de corazón, sus amigos de Raúl Ábalos y su Escándalo. Así es, también muchísimas gracias al maestro Gonzalo Trovador que nos y al amigo Amaury que nos hizo la invitación. También a toda la gente de Loma Bonita, porque hoy estuvimos todo el día aquí en Loma Bonita trabajándole. Y espero y la gente haya quedado encantada con el repertorio, humilde repertorio que traemos de Raúl y su Escándalo. Así que pues vamos a continuar con otro temita más. Venga, David. Sentimiento, cómo han pasado los años del maestro Roberto Livis
en la excelente versión de nuestros amigos de Escándalo. Raúl Ábalos y Escándalo. Por ahí nos dice nuestro amigo, ¿cuánto? ¿Es un tema? Es un tema. Ok, amigos, bueno, pues hago, reitero la invitación para nuestros amigos que se dedican a cantar. Espacio Bohemio está abierto para ustedes, las puertas abiertas para cuando gusten venir. Y también hago, comprometo a Memo por ahí que nos dé una visita, ¿verdad? ¿Se compromete, Memo? Ok, ok. Pasa que transmitimos cada 15 días, ¿verdad? Ya tenemos ahorita un proyecto para en 15, para un mes ya también, pero para que no se nos escape, ya. Si nos dice que no, le digo, mira, aquí está grabado. Ok, ok. ¿Con qué tema nos despedimos, Raúl? De antemano, muchas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy complacidos y espero que haya sido el completo agrado del público. Y si me dicen que no, vamos a tener problemas. Pues muchas gracias por la invitación, Gonzalo, Mauri. De veras, con todo respeto, muchísimas gracias por la invitación. Vuelvo a reiterar, pues nos vamos a despedir con ese bonito tema, se llama Collar de Perlas. Collar de Perlas, magnífico. Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendido por un gran equipo de analistas clínicos y profesionales de laboratorio, en calle Veracruz número 17, a unos pasos del parque, en el centro de Loma Bonita. Te atendemos todos los días desde las 7 de la mañana. Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendiéndote con calidad y calidez. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Tlayudas del Centro. Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolao, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Robar señal de cable tiene consecuencias. La duda de este error, la culpa. Yo
quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjenme llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Bueno, el amigo Mauri ya nos condicionó, pero a mí no me puede dejar dame sonido aquí, no traigo. Esa canción me recordó una canción de la Sonora. Ahí está. He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor. He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quise hacerle daño ni llevarla por caminos de dolor. Hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas Dios gracias. Me los bendiga. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga y mucho éxito. Y recuerde que tenemos la premier del tema de Linda Ismeña. Yo soy Gonzalo, la voz versátil. Hasta pronto. Hasta la próxima, gracias. Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendido por un gran equipo de analistas clínicos y profesionales de laboratorio, en calle Veracruz número 17, a unos pasos del parque, en el centro de Loma Bonita. Te atendemos todos los días desde las 7 de la mañana. Laboratorio Rotec, centro de diagnóstico, atendiéndote con calidad y calidez. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café.
Tlayudas del Centro. Tlayudas de carne asada, enchilada, chorizo, chapulines, sencilla, combinada o especial. En Loma Bonita, Oaxaca, en el centro de la ciudad. Abrimos desde las 5 de la tarde y cerramos hasta las 11 de la noche. Además, encuentra productos típicos oaxaqueños como pan de yema. Esto y mucho más encuentras en Tlayudas del Centro. ¿Sufre usted de varices, picazón, ardor, dolor o cansancio en las piernas? Doctor Carlos Flores Vargas, diplomado en flebología, recupera la salud de tus piernas tratándolas de manera efectiva con escleroterapia. Acude a una consulta de valoración sin costo. Le atiende en la calle Hidalgo número 4 en Loma Bonita, Oaxaca. Cirugía general, papanicolaou, colposcopía, ginecología, control de embarazo, ultrasonido en tercera dimensión. Doctor Carlos Flores Vargas. Robar señal de cable tiene consecuencias.